Dios te bendiga, muchas bendiciones, quien te saluda, el apóstol Pablo Martínez, y me alegra, me alegro de estar siempre con ustedes trayendo una palabra de parte de Dios para tu vida y para tu familia, una palabra de rompimiento y de liberación, una palabra de sanidad, una palabra de bendición para tu vida. Hoy traigo un tema que el Señor ha puesto en mi corazón de una manera muy especial. Y mientras el Señor me hablaba, podía comprender la razón por la cual muchas personas, entre esas personas, muchos cristianos, que están pasando por situaciones bastante difíciles. Y recibiendo esta palabra, me di cuenta cuál es la razón por la cual están viviendo así. El tema que hoy quiero compartirles lo titulé Herencias Malditas. Herencias Malditas. En algunos de mis eh, programas y transmisiones en vivo toqué algo algo pequeño sobre esto, pero viendo la necesidad de que mucha gente sea libre de esas herencias malditas, hoy preparé esta enseñanza. Y quiero que por favor usted reciba con todo su corazón lo que hoy Dios te va a hablar, lo que hoy Dios va a traer a tu corazón a través de mí. Quiero que hagamos una oración, porque es necesario que en este momento el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, te empiece a guiar para que todas esas herencias malditas o cosas que tus padres transfirieron a tu vida, o que de una o de otra manera las heredaste porque ya están haciendo efecto en tu vida. Hoy el Espíritu Santo te las muestre y puedas ser libre. Quiero decirte con toda la seriedad del caso que esto que te voy a enseñar no es un juego. No es cualquier capricho de predicación. Esto, esto lo está viviendo mucha gente. Muchos cristianos. No han podido disfrutar su vida como cristianos. No han podido disfrutar el cristianismo como debe ser, como lo dice la palabra. ¿Sabes por qué? Heredaron cosas malditas de sus generaciones pasadas. Y quiero que oremos para que el Espíritu Santo te guíe y te revele. Acompáñame, por favor. Precioso y bello Espíritu Santo. Señor amado, tú conoces toda la necesidad de tu pueblo. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Espíritu Santo, tú sabes qué situaciones o qué herencias malditas, qué obras de las tinieblas, qué cosas que están afectando las vidas para mal, hay en las personas que ahora mismo, Señor, están escuchando esta enseñanza, la van a recibir y van a ponerla en práctica. Aún los que se están conectando, que han entrado en esta oración, te pido que tú les reveles, señor amado, esa transferencia de cosas malditas o de herencias malditas, cosas que sus padres o abuelos o sus antepasados transfirieron a sus vidas y hoy ellos están viendo cosas horrible sucederles. Yo te pido, Señor amado, yo te pido, Precioso Espíritu Santo, que ellos hoy sean liberados de cualquier herencia maldita, de cualquier maldición, llámese como se llame, que haya llegado a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya, Precioso Espíritu Santo, revela a tu pueblo. Revela a cada persona, muéstrale a cada persona que herencia maldita se transfirió a su vida en el nombre de Jesús y la puedan destruir en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como le decía, esto es algo muy serio y quiero que usted le preste toda la atención posible y toda la seriedad posible, porque de esto dependerá. Que se rompan cosas en tu vida, seas liberado. Mire, quiero leer lo que dice Levítico capítulo 26, versículo 40. El versículo 40 del capítulo 26 de Levítico nos muestra algo tremendo. Y yo quiero que usted, aleluya, empiece a actuar conforme la palabra o esta enseñanza le va revelando. Dice el verso 40. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Oiga bien cómo dice. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. La palabra iniquidad es la palabra maldición. Una iniquidad o, o, o de una iniquidad nacen las maldiciones. Por ejemplo. Una iniquidad es la práctica constante y continua de un pecado. La práctica constante y continua de un pecado. Eso es una iniquidad. Ahora, cuando esa iniquidad o ese pecado que se practica de manera constante y continua, ese pecado se vuelve parte de una familia y se transfiere a la siguiente generación automáticamente se convierte en una maldición. Y muchas veces este pecado que comenzó como una iniquidad, una práctica constante en una generación, al transportarse o al llegar a la siguiente generación, inmediatamente como ya afecta a otra generación, se vuelve una maldición generacional. Por eso yo lo he titulado Herencias malditas, porque son cosas que se han heredado de la generación anterior. Por ejemplo, en este caso, de tus padres. Y tal vez tus padres lo heredaron de sus padres o tus abuelos. Y así sucesivamente. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay un problema y es que muchas veces... Estas maldiciones o estas herencias malditas acompañan a muchas personas que hoy asisten a una iglesia, que hoy confiesan con su boca que Jesucristo es su Señor, pero no han podido ser libres de esas herencias malditas. Hay gente que heredó el cáncer de la mamá, heredó el cáncer del abuelo. Hoy hay personas batallando con demonios de brujería con los que sus abuelos o sus antepasados hicieron pacto. Hay familias que hicieron pactos con demonios dos o tres generaciones anteriores y esos demonios vienen buscando legalidad en la generación actual. Son demonios que han venido de una generación a otra reclamando reclamando el pacto que tal vez quién sabe qué abuelo o quién sabe si tu papá o tu mamá que fue bruja o fue brujo entonces ese demonio viene reclamando a la siguiente generación eso es así de serio son herencias malditas y muchos de ustedes tal vez están eh, atrapados o están este, ata siendo atacados por espíritus o demonios que tal vez sus padres o sus abuelos hicieron pacto con ellos. Son herencias malditas, cosas que tal vez tus abuelos o tus padres te dejaron o dejaron para tu siguiente generación. Es por eso que nosotros como padres, yo tengo a mis hijas. Bendito sea el Señor. Y todo lo que yo practiqué en mi vida pasada, yo lo corté, lo cancelé, renuncié a eso. Yo reprendí a eso. Yo qué hice? Hice lo que dice Levítico 26, 40. Dice, y confesarán su iniquidad. Aquí lo primero que tienes que hacer para ser libre de toda herencia de maldición es confesar tu iniquidad, tu pecado. Cuando tú confiesas tu pecado y te apartas de él, dice la Biblia que tú alcanzarás misericordia. El que confesare su pecado y se apartare alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué es lo primero que dice el Señor para que se rompa una herencia maldita? Tienes que confesar tu iniquidad, confesar tu pecado. Ahora... Por qué una herencia maldita encuentra lugar en la siguiente generación por el pecado, por las prácticas, por ejemplo, si tus abuelos practicaban brujería, ellos hicieron un pacto con un demonio de brujería, santería, eh, de macumba, de eh, vudú, quién sabe, porque antiguamente a la gente le gustaba mucho eh, la brujería y siempre buscaban a alguien en la familia que continuara con esa práctica. Es por eso que hay familias que por generaciones están atadas a la brujería. Porque la abuela fue bruja y entonces la abuela buscó a una nieta o a un nieto para que continuara con esa práctica. Y el nieto buscó a otro y así y a un hijo. Y eso continuó y tal vez en tu familia hay una herencia maldita. Que hay que destruirla. Hay que destruirla. ¿Cómo se destruye? Óyeme bien. Lo primero que tienes que hacer, como dice Levítico 26, 40, tienes que confesar tu iniquidad. Al confesar tu iniquidad y apartarte de la práctica de esa iniquidad, recuerden que la iniquidad es un pecado que se vuelve maldición. Ahora, al practicar ese pecado, Continuamente al practicar ese pecado por años, Santo es el Señor. Ese pecado le va a abrir las puertas a los demonios. Con los que tal vez tus abuelos o ancestros o tus padres hicieron pacto. Entonces, muchas veces, esas gerencias malditas, esas prácticas que cometieron tus abuelos, tus ancestros tus padres van a encontrar por dónde meterse en tu vida. ¿Sabes por dónde? Por el pecado. A través de la iniquidad. Hay gente que me dice, apóstol, ¿a mí por qué me atacan tanto con brujería? por qué me han hecho tanto daño con brujería por qué los demonios me hacen esto me hacen maldad los demonios me pellizcan los demonios me aruñan los demonios me hacen daño los demonios me están enloqueciendo por qué por qué por qué yo no puedo ser libre de esto tienes que revisar qué pecado está permitiendo de que esa herencia maldita toque tu vida toque tu vida es que no no hay razón por la cual Satanás te toque si no tiene cómo entrar a tu vida. Efesios 4:27 lo dice, y yo siempre cito Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo primero entonces que tienes que hacer? Uno, confiesa tu iniquidad. ¿Cómo es eso, apóstol? Tienes que confesar. Tienes que confesar delante de Dios cualquier pecado que estés practicando, sea el que sea. Ahora, si tú de pronto consultaste brujos, lo sigues consultando, te haces baños, lo que te hayas hecho o lo que estés practicando actualmente, quieres que esas herencias malditas se vayan de tu familia y de tu vida, entonces confiesa tu iniquidad confiesa tu iniquidad. ¿Qué prácticas has hecho? ¿Qué cosas has practicado que puedan estar dándole acceso a esas cosas que tus padres practicaron, que tus abuelos practicaron, que tus bisabuelos practicaron, que tus tatarabuelos practicaron, que tus ancestros practicaron? Y esas cosas tal vez se han venido de generación a generación, de generación a generación, hasta tocarte a ti, hasta afectarte a ti. Santo es el nombre del Señor. Ahora, hay muchas cosas que tú estás practicando que tal vez simplemente son el reflejo de prácticas de tus antepasados. O sea que, por ejemplo, un ejemplo, en tu familia o tú, eh, Vives fuera del matrimonio. Tú estás viviendo sin casarte. Estás viviendo con un hombre o con una mujer sin casarte. Recordemos que vivir de esa manera es vivir fuera de la voluntad de Dios. Lo correcto para que un hombre y una mujer convivan es en el matrimonio. El matrimonio está establecido por Dios. Todo lo que sea una unión fuera del matrimonio es ilegal. Hay familias generacionalmente que no gustaron del matrimonio. La pregunta que yo te hago a ti, ¿esa es tu condición? Tal vez lo que tú estás viviendo ahora, eso fue lo que se transfirió de tus abuelos o de tus padres. Tal vez la enfermedad que tienes ahora viene no de ahora, viene de allá atrás. Viene de tus abuelos, viene de tus ancestros, viene de tus padres. ¿Quién sabe qué demonio, qué espíritu? Ellos le abrieron las puertas. Ellos le dieron acceso. Y nadie hasta ahora se las ha cerrado. Nadie hasta ahora le ha cerrado las puertas a esa herencia maldita. Yo creo que el Señor en esta hora te está hablando. Y el Señor te está guiando a que esa herencia maldita hoy se acabe y no continúe hacia la vida de tus hijos. Y si ya continuó hacia la vida de tus hijos, por favor, alguien tiene que detener esta herencia maldita. Alguien tiene que detener esta herencia maldita que por generaciones se está transfiriendo. Que por generaciones se está transfiriendo. Alguien tiene que detenerla. Esa herencia que... Eh, viene transfiriéndose de generación a generación, alguien tiene que detenerla. Tú no puedes consentir de que estas maldiciones, brujerías, demonios, ruinas, miseria, muerte, enfermedad, porque son muchas herencias malditas. Por ejemplo, herencias malditas de enfermedad, cáncer artritis, artrosis, epilepsia, muchas enfermedades. Yo no sé si tú tienes alguna enfermedad que la tuvieron tus abuelos o la tuvieron tus padres. Alguna herencia maldita de enfermedad. Brujerías, por ejemplo. Brujerías de ruina. ¿Quién sabe en qué punto tu familia fue afectada por brujería para arruinarla? Y eso se ha venido transfiriendo y de pronto hoy tú tienes una situación crítica, una situación difícil económicamente, no prosperas, no avanzas, no creces. Negocio que levantas, negocio que se quiebra. Y tú te has estado preguntando, pero ¿por qué me va tan mal? Mira, no te has puesto a analizar si tal vez hay alguna herencia maldita en tu familia que viene de tus padres. No quiere decir que porque tus abuelos vivieron en miseria y fueron pobres, que porque tus padres vivieron en escasez y fueron pobres, tú tienes que serlo. Algunos dicen, ah, es que eh, mi familia era muy pobre y todos somos pobres porque ellos fueron pobres, ellos nunca tuvieron nada, así que yo heredé eso de ellos. Mira, eso no es nada bueno, <laughs> eso no es una bendición. Eso es una maldición. Heredar la ruina de tus antepasados, heredar la miseria de tus antepasados, eso no es bendición, eso es maldición. ¿Qué tienes como herencia en mi pregunta? Ahora, lo que debo decirte es, tú ya transferiste esa herencia maldita a tu siguiente generación. Ya la ya afectaste la vida de tus hijos. ¿Están tus hijos viviendo lo mismo? Porque es que estas herencias malditas no se detienen hasta que alguien agarrado del Señor Jesucristo, metido con Dios, con autoridad y con fe, destruya esa herencia maldita. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué debo hacer primero, apóstol? Confiesa tu iniquidad. Confiesa tu iniquidad, la práctica de tu pecado, lo que hayas practicado y apártate. Apártate de esa práctica. Apártate de esa iniquidad. Ahora, si ya afectaste a tus hijos, por ejemplo, el, el ejemplo que te daba anteriormente, eh, tú nunca te casaste. Y no te gusta el matrimonio. Tus hijos ya tienen sus esposas o sus esposos. Tampoco les gusta el matrimonio. La herencia maldita se transfirió. La herencia maldita se transfirió. Porque eh, el no quererse casar es una maldición. Hay maldición. ¿Por qué? Porque el no estar casado y estar viviendo, estar viviendo, eh, eso lo que es es estar en fornicación. Es vivir fuera de lo que Dios ha establecido. Por eso arregle su vida. Entonces, ¿cómo se va a romper la herencia maldita? Cuando usted deje de practicar el pecado que le transfirieron sus padres. Cuando usted deje de practicar el pecado que le transfirieron sus abuelos. Cuando usted deje de practicar el pecado que le transfirieron sus bisabuelos o tatarabuelos o quién sabe de cuántas generaciones atrás. Viene. Esa maldición o esa herencia la recibe una generación y se la pasa a la otra generación y esa generación a la otra hasta llegar a ti. Pregunto, ¿eso es lo que le vas a transferir a tus hijos? ¿Esas brujerías? ¿Esas maldiciones? ¿Esa ruina? ¿Le vas a transferir a tus hijos esas enfermedades? No, yo te animo a que tomes autoridad en el nombre de Jesús. Y vamos a hacer una oración ahora mismo. No he terminado la enseñanza porque aquí hay mucha tela para cortar. Pero quiero que hagamos una oración en la que tú renuncias a toda iniquidad. En la que tú sueltas y te apartas de toda iniquidad. Lo dice Levítico 26, 40. Y confesarán su iniquidad. No te me vayas porque la segunda parte se va a poner mejor. Vamos a hacer la oración para darte el segundo paso. Padre, aquí hay mucha gente que te pide perdón. Aquí hay muchos que confiesan su iniquidad, su pecado, y renuncian a la práctica de él. Ellos ahora saben que la práctica de esa iniquidad o de ese pecado... Es lo que está permitiendo que la herencia maldita, Señor, pueda pasar a su generación. Señor, ya muchos de ellos tal vez afectaron a la generación siguiente. Padre, pero todavía hay esperanza en que esa herencia maldita sea destruida y ya no se pueda alimentar. Señor, la que pasó a la siguiente generación y ahí muera esa herencia maldita. Cualquier cosa que ellos estén practicando o hayan practicado, ahora mismo, Señor, ellos renuncian a toda práctica, a toda herencia maldita, a todo lo que de sus tatarabuelos, bisabuelos o padres se transfirió a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo declaro liberación, rompimiento. Ahora, si tú renuncias, recuerda lo que dice la palabra. El que confesare sus pecados, sus iniquidades, y se apartare de ellas, alcanzará misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, gracias Señor amado. Porque cumplimos ahora el primer paso para que las herencias malditas, Señor, mueran. Las herencias malditas sean destruidas. Todo lo que vino, Señor, de los antepasados, los ancestros, de generaciones pasadas, ahora mismo, Señor amado, lo destruimos por el poder de la sangre de Jesús que destruye toda obra del diablo, por la unción del Espíritu Santo, que destruye todo yugo del diablo, toda atadura de las tinieblas. Ahora mismo diga conmigo, yo confieso con mi boca que mi vida ahora es libre de toda iniquidad, de toda práctica de iniquidad. Yo renuncio, dígalo, yo renuncio a toda práctica de iniquidad, de pecado, que permita que las herencias malditas se transfieran. Renuncio y me aparto de esa práctica, de esa iniquidad que estuve practicando por muchos años. Me aparto de ella en el nombre de Jesús, toda práctica de pecado. Ahora mismo yo soy libre. De ella. En el nombre de Jesús renuncio y dejo de practicarla. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Santo es el Señor. Recuerda que estas herencias malditas solo buscan que algo les permita conectarse. Algo que les dé el más mínimo, la más mínima oportunidad. Efesios 4:27. Nuevamente. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Y mira lo que dice la palabra del Señor en la carta a los Corintios que escribe el apóstol Pablo escribiéndole a esta iglesia de una manera muy, pero muy especial. Mira lo que el apóstol Pablo les dice. Bendito sea el nombre del Señor, de lo cual nosotros debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Aleluya, porque si no podemos darle lugar a estas eh, herencias malditas, y entonces pueden afectar nuestras vidas, pueden afectar nuestras vidas, y entonces esto se puede tras, traspasar a la siguiente generación. Mira lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Corintios, alabado sea el nombre del Señor, el capítulo 2, versículo 11, dice. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, que muchas veces Satanás gana ventaja en nuestras vidas. A veces estas gerencias malditas ganan, ganan ventajas porque a veces ignoramos. Y tal vez hay muchos que me estén escuchando y digan, ah, ese pastor es muy exagerado. Ese pastor es muy extremista, muy religioso. Le estás dando ventaja al diablo. Le estás dando ventaja a esa herencia maldita. Porque tal vez ese pecado, esa práctica que tú estás eh, eh, siempre, siempre, siempre practicando, es la que le está abriendo las puertas o le está dando ventaja o le está abriendo las puertas o acceso a las herencias malditas. Mira lo que también dice la palabra para que este analicemos, bendito sea el nombre del Señor, analicemos y no permitamos que el enemigo el enemigo haga que estas herencias malditas toquen nuestra vida. Porque el enemigo dice la escritura, bendito sea el nombre del Señor, en segunda de Corintios, el capítulo 11, versículo 14 y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que hay cosas que van a parecer como que inofensivas, como que no hacen nada, como que ah, eso yo no le veo eh, el peso a eso. Yo no le veo que eso me vaya a afectar. Mira, y es tal vez lo que te está haciendo daño. Santo es el Señor. La Biblia también dice en segunda de Corintios capítulo 7 verso 1. Así que amados puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios perfeccionando la santidad en el temor de Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya tenemos que limpiarnos tenemos que perfeccionar aleluya la, la Biblia la palabra del Señor tiene infinidades de textos que nos alertan para que seamos liberados entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Confesar nuestra iniquidad. Lo segundo, aquí, aquí la cosa se va a poner bastante fuerte, pero muy fuerte. Bendito sea el Señor. Porque aquí, aquí, tú tienes que armarte de autoridad. De autoridad. Lo segundo que dice Levítico 26, 40 es: y la iniquidad de sus padres. Primero dice y confesarán, confesarán qué? Dice tu iniquidad y segundo, confesarán la iniquidad de sus padres. Mire, ¿cuántos de ustedes saben que su mamá es bruja? ¿Cuántos de ustedes saben que su papá es brujo? ¿Cuántos de ustedes saben que sus abuelos son brujos o practicaban brujería? ¿Cuántos de ustedes saben que su mamá era santera? ¿Cuántos de ustedes saben que su papá era 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 brujo? ¿Cuántos de ustedes saben que en su familia hay prácticas de estas cosas? Mire, yo he conocido familias donde hermanos que asisten a la iglesia eh, saben que sus padres practican eh, la lectura de las cartas, el tarot, fuman el tabaco. La gente va a la casa para que le hagan baños, limpias, les hagan oraciones diabólicas, eh, les hagan eh, conjuros. Hay hermanos que eso lo saben. Y sabe, esa, esa, eh, estos hermanos viven enfermos, arruinados. Mire, es una cosa terrible. En estos días, en estos días hablaba, hablaba con alguien y le decía: eh, ¿tú, tú has analizado el por qué tú estás en esa condición. Tú has analizado por qué hay una ruina tan brava en tu vida. Si ¿Sí te has puesto a analizar eso, me digo, ¿cómo así, apóstol? Le dije, mira por un momento la condición de tus padres, mírala, y cuéntame cómo son ellos. Ay, ay, ay. Mira, fue una cosa impresionante. La persona me empezó a decir, mi papá le gusta la brujería. Bastante. A cada rato visita a los brujos. Mi mamá le gusta esto. Mi mamá practicaba esto. Le dije, pues la condición en la que tú estás es contaminación de tus de tu padres. Me digo, ¿y qué hago apóstol? Haz lo que dice Levítico 26:40. Confiesa la iniquidad de tus padres. Ay, ay, ay. Por eso te dije, ármate de valor y de autoridad. Porque tú tienes que confesar las prácticas de tus padres. Tienes que confesar el pecado que tus padres practican. La iniquidad. ¿Por qué? Porque es que al confesarla, tú estás desenmascarando la herencia maldita. Y esa herencia maldita donde hay muchos demonios, sabrán que ya tú sabes, Santo es el Señor. Que lo que tú estás viviendo es producto de que algo que tus padres hicieron o practicaron se transfirió a tu generación. ¿Y sabes qué va a suceder? Se va a sellar la liberación con perfección. Porque al confesar tú y decirle al Señor, Señor, mi papá y mi mamá practicaron brujería, hechicería. Mi mamá hacía esto, mi papá hacía esto es que aún mira por ejemplo cuántos de ustedes nacieron como como resultado de un adulterio por ejemplo tú no eres hijo legítimo tal vez tú no eres hijo legítimo del matrimonio de tu papá o no eres hijo o hija legítimo legítima del matrimonio de tu mamá tal vez tu mamá o tu papá tuvieron una aventura y naciste tú sabes qué generaron ellos una maldición tú naciste en adulterio Mire, ¿cuántos de ustedes nacieron sin sus, sin sus padres estar casados? La Biblia dice que los hijos que nacen fuera del matrimonio, sus padres generaron una maldición. Bendito sea el nombre del Señor. Sus padres generaron una iniquidad. Ahora, como eh, tú no te diste cuenta, porque tú estabas en el vientre de que tu papá y tu mamá te tuvieron de esa manera, ellos no te, no te eh, hicieron parte de eso, no te, eh, no te avisaron, no te dijeron, pues imposible. Pero de todas maneras, la práctica de ellos te tocó a ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Confesar, denunciar delante del Señor la práctica que cometieron tus padres. Tú le debes decir al Señor, Señor, yo no decidí nacer en fornicación. Yo no decidí nacer en adulterio. Yo no decidí nacer así. Eso lo decidieron mis padres. Por lo tanto, Señor, yo confieso la iniquidad de mis padres. Señor, mi mamá y mi papá me tuvieron en adulterio, mi mamá y mi papá me tuvieron fuera del matrimonio en fornicación, mi mamá y mi papá practicaban esto, mi mamá y mi papá hacían esto, Señor, y yo lo que soy es víctima de una herencia maldita. Eso es lo que dice Levítico 26, 40. Tú debes confesar la iniquidad de tus padres y renunciar a ella. Decirle a esa herencia maldita que tus padres te transfirieron que ya esa herencia no hace parte de ti. Que la única herencia que tú quieres es la del reino de los cielos. La única herencia, aleluya que va a haber, que va a estar de hoy en adelante en tu vida es la herencia del Dios Todopoderoso, salvación, gozo y alegría, redención y bendición. Esa es la herencia, aleluya, que Dios tiene para ti. Pero esa herencia maldita, esos demonios, esas prácticas de brujería, de hechicería, de santería, de vudú, de macumba, todos todos esos demonios ya no se tendrán que transferir a tu vida, porque tú renuncias a la herencia maldita de tus tatarabuelos, de tus bisabuelos, de tus padres, que se transfirieron a ti. Recuerda, tú tienes que confesar la iniquidad de tus padres, el pecado de tus padres. ¿Por qué? Porque tú no eras consciente de lo que ellos estaban haciendo. Tú fuiste víctima. Ahora, si tú aún sigues practicando el pecado que iniciaron tus padres como una iniquidad o como una maldición, tú puedes decirle al Señor, Señor, este pecado se pasó a mí. Yo soy víctima de la transferencia de una herencia maldita de la práctica de X pecado, de la práctica de la brujería, de la práctica del adulterio, de la práctica de la hechicería, de la práctica de la macumba. Yo hoy confieso, Señor, la iniquidad de mis padres. Mira, aunque parezca fuerte, aunque parezca fuerte, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque si no confiesas, si no denuncias la iniquidad de tus padres, esa herencia maldita continuará de generación en generación, de generación en generación. Santo es el Señor. Mira lo que dice la palabra en el libro de Éxodo. Alabado sea el nombre del Señor, capítulo 20, libro de Éxodo, capítulo 20, el versículo número 5. Dice la palabra del Señor y analiza esto que dice. Santo es el Señor. Dice, no te inclinarás a ellas hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad aquí la palabra maldad es iniquidad que visito la maldad de los padres la maldad de quién de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación la maldad de los padres la iniquidad de los padres la herencia maldita de los padres hasta que dice que que viene que viene sobre los hijos Dice de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Santo es el nombre del Señor. Santo es Dios. Esto esto es tremendo. ¿Por qué? Porque esto va a afectar cuatro generaciones. Cuatro generaciones. Una generación se conforma de 100 años, una generación 100, 120 años. ¿Sabe que son cuatro generaciones? Son 480 años, casi 500 años, en que se mantenga una maldición. Se mantenga una herencia maldita. 500 años. Dios mío, va a desaparecer esa familia. Y es que hay familias que han desaparecido. Mire, yo conozco aquí en la ciudad donde yo pastoreo. Una familia eh, donde cada tres o cuatro años un integrante de ella muere con cáncer. Y todos han muerto de la misma forma. Cáncer en el estómago. Todos, todos. Lo último que me dijeron, pastor, eh, la siguiente... El siguiente hijo de mis padres está presentando los mismos síntomas y ya el médico le dijo que tenía cáncer y ya han muerto tres. Ya va por el cuarto. Eso es una herencia maldita. Mire, si usted nota que usted tiene las mismas enfermedades de sus padres y de sus abuelos, es hora de que confieses tu iniquidad y confieses la iniquidad de tus padres para que se corte toda herencia maldita que venga a tu vida. Santo es el nombre del Señor. Por eso dice aquí, aleluya, dice eh, que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso no puedes permitir que la iniquidad o que la práctica de ese pecado que comenzaron tus abuelos tus ancestros y que lo practicaron tus padres y que tal vez también te afectó a ti, continúe y pase la frontera. Hoy tú puedes frenar eso, hoy tú lo puedes detener, tú puedes evitar de que tus hijos también sean víctimas de cualquier herencia maldita. Ahora te pregunto, ¿tú quisieras que tus hijos vivieran lo mismo? ¿Cierto que no? Entonces, hoy debes hacer dos cosas. Uno, ya renunciamos a la primera, al pecado y a la práctica de la iniquidad, a la práctica de pecados que vienen de los ancestros, que vienen de los tatarabuelos, que vienen de los bisabuelos, que vienen de los padres y te tocaron a ti. Ya renunciaste. Por eso Levítico dice y confesarán su iniquidad, pero también dice y confesarán la iniquidad de sus padres. Ahora, ¿qué sabes tú que practicaban tus padres? ¿Me quieres escribir en el chat? Escríbeme en el chat. ¿Qué practicaban tus padres? Porque vamos a confesar la iniquidad de ellos. Vamos a confesarla. En el nombre de Jesús. Mire, por ejemplo, en el caso mío, em, mi papá tenía su esposa, pero mi papá conoció a mi mamá y de ese adulterio nací yo. Yo soy producto del adulterio de mi papá y de mi mamá. Cuando yo conocí a Cristo, cuando yo empecé a analizar lo que mis padres hicieron, el Espíritu Santo me guió a yo ser libre de la práctica de mi iniquidad, de mi iniquidad, porque fui víctima de eso y confesé la iniquidad de ellos. Y le dije, Señor, mis padres me tuvieron en adulterio. Señor, en pecado me concibió mi madre. Padre, yo renuncio a toda herencia maldita. Y sabe que fue lo primero que hice cuando cuando encontré a la madre de mis hijos, casarme. ¿Qué pasó ahí? De una vez destruí la herencia maldita, porque el problema había sido nacer fuera del matrimonio, nacer en adulterio. Ese fue la herencia maldita. Pero cuando yo me casé, rompí la herencia maldita. Por lo tanto, mis hijas, mis hijas, no continuarán con lo mismo. No continuarán con lo mismo. Porque la herencia maldita se cortó. No sé si alguien me entendió lo que dije. Cuando tú dejas de practicar el pecado que te transfirieron, la herencia maldita hasta ahí llega. Y ya no puede continuar. Tú. Le cortaste el acceso. Tú le cortaste el camino. Tú le cortaste la transferencia que tenía por generaciones. ¿Estás listo para confesar la iniquidad de tus padres? ¿Estás listo? Toma autoridad. Toma valentía. Y escríbeme. Y oremos. Diga conmigo, Señor Jesús, toma autoridad ahora mismo. Y yo confieso. Toda iniquidad que practicaron mis padres. Ellos practicaron este pecado, Señor, y este pecado y este pecado. Usted confiéselo, usted diga lo que sus padres practicaron y diga, y yo renuncio a la práctica de ese pecado que se transfirió como herencia maldita, a la práctica de esos demonios que se transfirieron como herencia maldita a las enfermedades generacionales y hereditarias que se transfirieron como herencia maldita. Todo lo que ellos hicieron, Señor, que iba en contra de tu palabra y de tu voluntad. Ahora mismo esa herencia maldita es destruida. No tocará mi vida jamás, ni la vida de mis generaciones. En el nombre de Jesús, la sangre de Jesucristo destruye. Toda herencia maldita que mis padres practicaron en el nombre de Cristo Jesús. Mi familia es totalmente libre por el poder de la sangre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Yo te quiero animar para que hagas algo. Quiero animarte. No sé cuántos estarán dispuestos de hacerlo. Pero yo te quiero. Animar, ármate de autoridad, de respeto también. Y ve donde tu papá y tu mamá. Y dile a ellos, las prácticas que ustedes realizaron, las brujerías que ustedes realizaron, ya no tendrán parte en mi vida. Mira, tienes que hacerlo. Tú tienes que confrontar a tus padres. Y tienes que confesar en la cara de ellos sus iniquidades, con respeto porque son tus padres. Y decirle, papá, mamá, esa brujería que ustedes practican, no me tocará ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a ninguno de mi generación. Tienes que decirle, tienes que decirle, tienes que hablarle, decirle, mamá, papá, eso que ustedes están haciendo y esa forma en la que ustedes están viviendo, que no se quieren casar, no tocará a mis generaciones. Mis hijos vivirán en el matrimonio, mis nietos y toda mi descendencia deseará el matrimonio. No, no, no y no les tocará ningún demonio de brujería, porque esa iniquidad de ustedes ya yo la he confesado, la he denunciado delante de Dios. Santo es Dios, ¿cuántos son capaces de hacer eso? Pues yo lo hice, yo lo hice y le dije a mi papá. Mucho tiempo antes de morir, le dije, yo renuncio a estas prácticas que tú hacías, a esto y a esto y a esto. La forma como yo nací, que tú decidiste engendrarme, yo renuncié a ella porque tú, tú me engendraste en adulterio. Y el libro de los Salmos, el Salmo 51, David, David escribe eso y David lo dice. En el versículo 5 del capítulo 51 del libro de los Salmos, he aquí en maldad, o sea, en iniquidad, he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David fue consciente que el nacimiento de él fue ilegal. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que cuando Samuel, el Señor lo envía a que unja a uno de los hijos de Isaí. Eh, y llega a la casa de Isaí, Isaí hace pasar a sus siete hijos. Siete hijos. Y el Señor le dice a Samuel, ninguno de ellos es. Oye, pero ¿cómo así que ninguno? Estos son los hijos de Isaí. Sí, son los hijos. Pero hacía falta el octavo hijo, llamado David. ¿Sabe por qué ese hijo no estaba ahí? Porque era el hijo ilegal. El hijo que nació fuera del matrimonio. La mamá de David dice aquí que tuvo a David en pecado. Léalo. Salmo 51.5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, al concebir fue que recibió el esperma de Isaí. Isaí, la mamá de David, fue una aventura. De, de, de Isaí y de ahí nació David. Es por eso que a David no lo tenían en cuenta entre los hijos del hogar, del matrimonio, porque David era el hijo, el hijo que había nacido en pecado. Ahora, si usted analiza la historia de David, la historia de Salomón, parece que se repitiera la historia de su papá. Santo es el Señor. Por eso David cuando peca... Cuando David peca con Betsabé y manda matar a Uriah Zeteo, se acuesta con esta mujer. David escribe el Salmo 51. Da, el Salmo 51 es el clamor de David por haber caído en, en adulterio. Él se acostó con la mujer de uno de sus soldados, de Uriah Eteo. y la embarazó. Ese hijo no nació. Y David, cuando David se entera de esto, David reconoce que él tal vez había recibido una herencia maldita de su padre Isaí, que también hizo lo mismo como David hizo. A Salomón también lo dañaron las mujeres. Eso fue un desastre total. Pero mire con este ejemplo lo que le estoy diciendo. Usted debe confrontar a sus padres con respeto, con respeto, y decirle la brujería que ustedes practican. No me tocarán a mí ni a mi familia. Esa herencia maldita yo no la recibo. No la recibo en el nombre de Jesús. Padre, gracias por todas las personas que hoy recibieron esta palabra. Que están renunciando a herencias malditas. Que no están recibiendo estas herencias, Señor. Que no las están aceptando. Porque desde este momento en adelante sus generaciones serán libres, sanas y limpias en el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios. Amén y amén. Si tú quieres seguir aprendiendo más, por favor, hazte parte de la Escuela de Guerra Espiritual o de Profetas. Dale al botón unirse que está allá abajo de la pantalla. Escoge el método de pago que te da YouTube. Apenas te hagas miembro, me escribes al WhatsApp que está ahí en la pantalla. Me das el nombre tuyo como apareces en YouTube. Y yo te agrego al grupo de WhatsApp, sea de la Escuela de Guerra Espiritual o sea de la Escuela de Profetas. Y te compartiré los módulos que hasta ahora hemos dado para que aprendas y aprendas y aprendas a cómo avanzar y crecer espiritualmente y obtener victorias en Cristo Jesús. Créeme, vas a ser entrenado de una manera muy poderosa y muy tremenda. Aprovecha. Esta gran oportunidad de la Escuela de Guerra Espiritual y Liberación, Joel 3.9, y de la Escuela de Profetas, Profetiza Hijo de Hombre. Dios te va a bendecir grandemente. Si no tienes dónde diezmar, si quieres diezmar en nuestro ministerio y recibir bendición, como la están recibiendo todos estos hermanos que envían sus diezmos a nuestro ministerio y están viendo bendición, si quieres hacerlo también, puedes hacerlo y ver bendición en tu vida. Nosotros todos los días oramos por todos los diezmadores del ministerio. Los que envían sus diezmos a Western Junior, a Moneygram, a nuestra cuenta de Colombia, a PayPal, a Nequi. Mire, siempre estamos orando para que Dios te bendiga. Sé que muchos de ustedes están viendo los resultados porque muchos de ustedes dan testimonio de cómo Dios ha desatado sus finanzas. Si quieres diezmar en nuestro ministerio, puedes hacerlo, enviar tus diezmos, tus ofrendas y tus primicias ahora mismo. Puedes utilizar el super chat, las super calcomanías o las super gracias para enviar tu ofrenda del día de hoy. Dios te va a bendecir grandemente. Por favor, hay mucha gente que necesita escuchar esta enseñanza. No la dejes aquí, compártesela a alguien, envíasela a tu familia. Envíasela a tus padres. Tal vez Dios tocará sus corazones y ellos también serán libres de herencias malditas. Compártela, dale un like allí al video. Si te gustó la enseñanza, si Dios te habló. Aleluya. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. A mí el Señor me rescató de ese mundo oscuro. Y todo lo que te estoy enseñando, todo, todo, todo. Yo aprendí todo eso en ese mundo. Yo fui satanista por ocho años. El Señor me rescató de esas tinieblas y me trajo a su luz admirable para yo hoy enseñarte todas estas cosas. Valóralas, por favor, y ponlas en práctica. Espero verte en mi próxima enseñanza. No te la vayas a perder. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual. Bendiciones.